¿Por qué estáis aquí? Os lo pregunto así directamente. ¿Quiénes habéis venido porque os dan créditos que igual algún día os sube el sueldo 1 euro al mes? ¿Cuántos estáis aquí porque no habíais visto Galicia y habéis dicho, bueno, pues una buena excusa? Así me gusta la honestidad. ¿Cuántos estáis aquí porque os han dado una beca para venir? Obviamente, todos. Menos algunos. ¿Cuántos estáis aquí porque conocíais los cursos de la Menéndez Pelayo y sabéis que son muy buenos? Levantad la mano, que lo están viendo. No, buenos. ¿Cuántos estáis aquí porque creéis que no hay mejor manera de aprender que conociendo a personas que están haciendo lo mismo que vosotros? Que sabéis que la mejor manera de aprender es intercambiando experiencias. No hay ningún formato mejor, excepto cuando quieres asistir a un curso en pijama, entonces mejor online. Actividades que organizamos a nivel nacional, por ejemplo. Los de Cataluña, que seáis de biología. Demasiado convincente. Una, pues, para ti, Angen Teach organiza cursos de biología y cómo usar el método de indagación en las clases de biología. Y hay cursos presenciales en Cataluña. Para el resto, a partir del año que viene vamos a crear un curso online basado en las experiencias de 10 países de cómo enseñar métodos de indagación en las clases de biología. Es estar abierto a todas las personas. ¿Recordáis las fotos en las que no salían vuestros abuelos, pero que se parecían mucho a las clases en las que sí que estaban vuestros abuelos? Pues una de las iniciativas que lanzó European School ya hace varios años es el Aula del Futuro, que ya existe en varias ciudades europeas. Y sé que han hecho algunas, creo que hay una en Madrid y en Zaragoza, creo. Estaban pensando en Zaragoza. ¿Cuántos habéis estado en un Aula del Futuro? ¿Cuántas habéis estado en la Aula del Futuro de Bruselas? 3. ¿Vale la pena? El Aula del Futuro es un aula en la que se mezcla la tecnología. ¿Cuántos tenéis pizarras digitales en vuestras clases? Tablets, móviles, tecnología están en todas las clases ya, de cierta manera. ¿Cuántos mezcláis la pedagogía con la tecnología? ¿Cuántos mezcláis la pedagogía con la tecnología, con el espacio, con los muebles? Ahí es donde se convierte más difícil. El aula del futuro es un aula donde se mezclan las tres cosas. Tenemos 6 áreas donde se enseña de diferente manera, donde están las diferentes tecnologías. No promovemos ninguna en particular, simplemente intentamos que el profesorado deje de pensar, piense en todas las diferentes maneras que se puede usar la tecnología, cómo hacer que las clases se cambien. Como habéis visto, 3 personas han estado en Bruselas. Me preguntaré así, ¿quién quiere venir a Bruselas a verla? ¿Quién quiere venir a Bruselas a ver el aula del futuro con todos los gastos pagados? Perdón, excepto el billete desde vuestra casa al aeropuerto. En serio, ¿eh? Organizamos fines de semana que se llaman los fines de semana de proyectos científicos en el aula de la clase del futuro, o algo así. Son fines de semana muy sencillos. ¿Cuántos habéis estado un fin de semana eso? No, tú has ido a reunión, ¿has sido uno de los de estos? Entonces van a probar. ¿Qué número? ¿Qué número de los del Science Project del fin de semana? ¿Qué número de evento? ¿Os acordáis? Colaborativo, una semana. En el 13. ¿Tú? No te acuerdas. Pero saben lo que voy a decir.
Los dos, que estos son más, más intensos pero más largos. Creo que los vuestros eran una semana o así, ¿no? También era fin de semana. Funcionan así. 50 o 60 maestros de unos 20 países europeos llegan el viernes, les damos de cenar, los metemos en el aula del futuro, cerramos la puerta y volvemos a abrirla el domingo. Y damos de comer de vez en cuando. ¿Más o menos? El programa consiste en, y esto lo voy a decir en primicia, lo que se nos haya ocurrido la semana anterior. Porque no es lo importante. Lo importante es 2 días en los que estáis en una habitación con 40 o 50 personas que enseñan las mismas asignaturas, que tienen los mismos problemas en otros países de Europa. ¿Y por qué es importante? Porque aprendéis que los problemas que tienen en Finlandia y las soluciones se pueden aplicar en Galicia. Que las soluciones que habéis encontrado en algunas situaciones en Galicia se pueden usar en Italia. Que esa cosa que están haciendo en Italia, que funciona muy bien para las clases de tecnología, se pueden usar en Asturias. Que como habéis enseñado a dar matemáticas en Asturias, resulta que viene muy bien para los irlandeses. Y la única manera de conocer esas soluciones es hablando. ¿Cómo venir a visitarnos? Como decía, llevo 9 años allá y estamos muy desesperados a que venga gente a visitarnos. Ahí, si vais a Scientix, del que os hablaré luego, y os apuntáis a la lista de distribución, se os avisa de cuando hay una oferta de plazas para uno de estos eventos. Esas son actividades, proyectos de formación de profesorado. Ejemplos de proyectos más de actividades en las escuelas. Hemos hablado de que la mayoría os gustaría venir a Bruselas. ¿Cuántos os iríais a Hawái a observar con un telescopio, aunque no seáis de física? ¿En un? ¿Cuántos iríais a Hawái llevando a 50 chavales? Eso ya dudas un poco más. Eso es un riesgo. Así que tenemos una oferta mejor. A Hawái vais cuando os apetezca. Y lo que hacemos es traeros los telescopios a vuestras clases. Acceso a telescopios, acceso a laboratorios virtuales, laboratorios que se encuentran en todo el mundo, no solo de astronomía, sino biología, química, electrónica. Tenéis acceso, se pueden usar, podéis analizar datos. Tenéis en el ecosistema de GoLab tenéis un repositorio de laboratorio, hay más de 400 laboratorios, y tenéis una plataforma en la que creáis no solo el usar el laboratorio, lo que hacéis es conectarlo con una clase entera de indagación. Cómo montarla. Y existen materiales y lecciones ya creadas por otros profesores que podéis acceder y reusar. ¿Cuántos habéis usado ya GoLab en algún momento? ¿Nadie? GoLab. GoLab. Se llama, si lo veis así, GoLab. Nadie. Os invito que en algún momento de estas vacaciones entréis y miréis las infinidades posibilidades que tenéis ahí para vuestros cursos el año que viene. ¿Gente del País Vasco? ¿Algunos? Nadie. Pues si conocéis a gente del País Vasco, tienen a la Universidad de Deusto organizando talleres también de GoLab. ¿Y la industria? La industria está necesitada de gente de ciencias para el futuro. Sin industria no hay ciencia. Es uno de los componentes de la ciencia. STEM Alliance es uno de los proyectos que estamos llevando
que es una colaboración entre ministerios, industria, las escuelas. Y todo es cómo asegurarse que los conocimientos, que el tipo de carreras que existen en industria lleguen al profesorado, para que lleguen a los alumnos. Actividades que organizamos ahí, pues una de las principales es invitar a gente de la industria que vuelva a la escuela a explicar cómo han llegado a dónde están, qué tipo de carreras existen, qué habilidades se necesitan. ¿Cuántos de vosotros organizáis eventos o actividades trayendo expertos de universidades o de industria a vuestras escuelas? Algunos. ¿Organizáis talleres o Semana de la Ciencia o presentaciones? Algunos. Lo que os ofrece STEM Alliance. Hay una herramienta que está todavía en el principio donde ayuda a crear esa conexión entre la escuela y la industria para decir, bueno, me gustaría que alguien viniera de la industria a dar una charla en mi escuela. Poner la información y en cuanto aparezca, ayudamos a buscar a esas personas. Si ya lo estáis haciendo, pues animad a que aparezcan ahí, que vuestras compañías aparezcan ahí para darles más promoción. Si veis en el mapa, eso es un ejemplo de los primeros que se han hecho por ahora. De hecho, lanzamos esta iniciativa en marzo. Y tenéis ahí información de cómo organizarlo, desde papeles informativos que podéis imprimir y llevar a las compañías que existen en vuestras regiones, en vuestras ciudades. Tenéis materiales de comunicación, materiales que podéis enseñar a los padres de vuestros alumnos, si alguno que se encuentra dudoso de la importancia de mezclarlo con la ciencia, o mezclarse con la industria. Incluso tenemos dos guías de cómo organizar un evento con la industria, porque es muy importante tener en cuenta cosas como la privacidad de los alumnos, asegurarse que no es un evento simplemente de publicidad a la compañía, sino más de tipo de carreras. Existen dos libretos, uno para escuelas, para profesorado, y uno para compañías. De manera que podéis, está el trabajo hecho por vosotros, que podéis coger, dárselo a una compañía y decir, estas son las cosas que tenéis que tener en cuenta para poder trabajar juntos.